Hola a todos, maradores. Tengo una pregunta. ¿Conocen este meme? Pues les tengo que decir que este meme está mal hecho. Y aquí va una anécdota. Desde que escuché sobre los juegos de Metro, me ha comenzado a interesar bastante esta parte del género con todo su trasfondo cultural, ¿ok? Según yo, estuve ya bastante las guerras de Chechenia, el golpe de Estado del 93 y la desintegración de Yugoslavia. La estética fría y noventera, más o menos. Porque creo que era una estética que se me asemejaba a todo esto. Es la vibra fría, pesimista y realista que a la vez es de un mundo en decadencia. Una sociedad que se cae a pedazos sin esperarte. En la que tienes que seguir viviendo fingiendo que nada pasa, aunque sabes que todo estaba pasando allá afuera. Así que si entrar al único servidor ruso que conozco y recibir una puteada, según yo. En esa época el traductor Google hizo unos errores de traducción. Interpreté mal algunos mensajes y pensé que me estaban llamando racista. Tiempo después, con fines de la realización de este video, decidí volver a buscar capturas de las conversaciones y volví a la traducción. Y me di cuenta que hubo una traducción totalmente distinta. Resulta que, de hecho, si no estoy mal, resulta que no me estaban tachando de racista, sino que me estaban explicando que estaba mal puesto lo que había dicho. De hecho, el género post-apocalíptico de videojuegos no es 100% así, como tal, sino que aquí se define como un género de videojuegos totalmente diferente, con una estética y requisitos los cuales se consideran alineados a este meme. ¿Y cuál es el género? El Slavyank. Привет, малышка моя родная, ну как дела? Наверное, к дому зима дорожки все замела. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a la palabra. Creo que un día volví a preguntar en el mismo foro con mayor conocimiento del tema y del ruso, porque así es, con fines de este video aprendí a leer ruso y también quiero una esposa. Así que una vez teniendo los conocimientos básicos sobre qué era el Slavyank, me puse a investigar cositas. También encontré esto referido a un foro de Reddit que considero que engloba bien el término, su estética y con esto el estilo. Y en parte del video voy a explicar la definición del Slavyank y su historia. El Slavyank es un género muy específico de videojuegos que se remonta a países ex eslavos, ex miembros de la Unión Soviética, con una atmósfera surrealista y un ambiente sórdido, que se refiere a la calidad con una calidad baja gráficamente en algunos videojuegos, lugares pobres, ruinosos y abandonados en busca de buscar un estado de confusión emocional. Esta contiene unas raíces en los años 70, con los hermanos Strugatsky y su novela Roadside Picnic, quienes fueron pioneros en este tipo de género al explotar el significado del ser humano, sus valores y sus acciones en un mundo vasto donde a menudo resulta ser incomprensible. Nos muestra cómo llevamos a cabo acciones premeditadas aleatoriamente, sin comprender verdaderamente su impacto o la relevancia. Podemos ejemplificar esto sentimiento con la historia de Roadside Picnic, donde una anomalía cae y provoca la desaparición de personas en un pueblo. El Estado decide crear un cerco alrededor de esta zona, lo que incita a los embaucadores y curiosos a adentrarse en esta y buscar objetos de alto valor. A lo que a lo largo de la novela surgen varias preguntas sobre este origen de la zona y el destino de las personas, solo para descubrir que posiblemente fue un encuentro casual y que nuestra existencia es insignificante para los extraterrestres. Henry Tarkovsky toma esta narrativa y la vuelve más surrealista en Stalker, eliminando los elementos de ficción y cualquier explicación sobre la zona. En esta película, dos hombres contratan a un guía para llevarlo a través de la zona, donde pueden ver cumplir sus deseos más profundos. Es una historia que profundiza en el misterio del ser humano. Nos recuerda que debemos respetar los elementos imprescindibles y desconocidos de nuestro entorno, enfrentarnos a las consecuencias. Este fue el resumen del entorno cultural del que bebe el Slavyank, en parte, y aún así, estamos hablando de un sector muy cerrado, puesto que en su contraparte histórica bebe todas las historias de pueblo eslavo en ciertas situaciones. Podríamos tomar como insignias y marcas, dependiendo de cómo se mire esto, a la crisis de Chernóbil, la caída de la Unión Soviética y todo lo posterior, como el golpe de Estado del 93, las dos guerras de Chechenia y todos los cambios que estaba sufriendo la Federación Rusa y todas sus antiguas exrepúblicas en esta época. Y pues lo ocurrido en Pripyat literalmente es una zona. En 1985, unos güeyes a la 1 de la mañana estaban haciendo operaciones de rutina en la planta nuclear de Ucrania, de Pripyat. Y pues la cagaron, el reactor explotó, comenzó a emitir cantidades de radiación en la zona y ahora el sitio está inhabitable, haciendo que las personas tuvieran que abandonar rápidamente la zona. La ciudad quedó abandonada.
La ciudad quedó abandonada a medias, porque las personas supieron llevar sus objetos personales, porque están irradiados. Los animales tuvieron que ser sacrificados porque eran riesgos biológicos. Y si saben cómo tenían que matarlos, créanme, es mejor que no investiguen. De la nada ya no había nadie. La naturaleza comenzó a consumirlo todo. Historias quedaron paralizadas en el tiempo y todo lo que alguna vez habitó la zona tuvo que quedarse. Eran objetos que se volvieron peligrosos. Adentrarse en esta misma zona era un riesgo para su salud y se volvió una auténtica predicción de Stalker. Stalker, la película de 1979, fue dirigida por Andrei Tarkovsky, un tipo bien chingón del cine ruso. Justo cuando realizó esta película, le pidió a los hermanos Strugatsky que eliminaran todo lo relacionado a una explicación de ciencia ficción. ¿Y por qué? Puesto que muchas películas de Andrés se enfocaban en ver el interior del ser humano, su exploración onírica de la realidad de su ser en un mundo en el que ni siquiera se conoce. En este caso, me gustó mucho el tema de la búsqueda del deseo más anhelado, que resulta ser el deseo interno. Pero es que tenemos la lucha filosófica de la perspectiva de tres personas con distintas ambiciones y experiencias en la zona. Es una película bastante hipnótica, que te invita a explorar hacia los adentros de tu ser. Es una película de un viaje de cuatro personas. 1, 2, 3 y 4. Su producción me parece bastante curiosa. La cinta en su vida se malogró y se tuvo que volver a filmar en ciertos sitios con riesgo biológico real. No sé dónde lo filmaron, pero por ejemplo, los ríos con espuma que podemos ver en algunas escenas realmente estaban contaminados. Su ambiente está muy bien logrado. Una naturaleza donde no lo podemos ver. Con la esencia de vida, escuchamos cosas y animales de fondo, pero nunca los vemos. Vemos sitios carcomidos por la vegetación y escenarios extrañamente liminales. Por desgracia, todo acabó con la trágica muerte de Andrei Tarkovsky, que incluso algunos dicen que exponerse en estos sitios contaminados terminaron siendo los culpables de su muerte. Así que sí, la zona lo mató. Podríamos decir que la primera obra que reunió estos dos elementos era Stalker, la saga de videojuegos, que nos sitúa en una zona de interés, siendo este Pripyat, mientras que vivimos en uno de los lugares pobres, ruinas o abandonados que busca evocar ese estado de confusión emocional. Eso hace que la mezcla del factor de ciencia ficción con lo nuclear y lo paranormal en cierta medida, con el estado psicológico del personaje sumado a que se sitúa en un país ex miembro de la Unión Soviética, tendría la fórmula perfecta al Slavyank. Hablaría más de Stalker, pero no lo he jugado, así que el día que al menos acabe Shadow of Chernobyl, podría hacerle un ensayo. Pero no solo se va a limitar en eso. De hecho, va a haber bastante el folclore eslavo. Va a tomar inspiración en algunas cosas. Principales ejemplos pueden ser The Witcher y un poco Darkwood. Dependiendo de cuál juego, es Pathologic 1 o 2, ya que de una u otra manera se sitúan en distintas épocas. Que después de haber visto reseñas de este juego, la verdad, podría comprarme al menos el 1 y hacerle un video en este canal. Mientras que les puedo resumir que la cosa se pone extremadamente onírica y te hace dar cuenta que no puedes hacerlo todo, salvarlos a todos y que no puedes tomar decisiones a la ligera, como en la vida real. Esto va a estar bueno. Pero mientras, les puedo resumir que la cosa se pone extremadamente onírica y te hace dar cuenta que no puedes hacerlo todo, o salvarlos a todos, y que no puedes tomar decisiones a la ligera. Es como la vida real. Esto va a estar bueno. Ahora sí, nos vamos a más referentes que podemos observar. Tenemos juegos como Metro, que es uno de los que más se le hace referencia en este género, entre comillas. Por parecerse a Stalker, refiriéndose a la fórmula de Slavyank que acabo de comentar. Aunque Metro sí tiene sus cosas por aparte, y creo que es curioso cómo en todo esto cabe lo paranormal. Aún así, a pesar de tener tantos parecidos, creo que Metro tiene su toque personal. También tenemos juegos como Darkwood, Kingdom Come Deliverance, You Are Empty y Escape from Tarkov. No sé si atreverme a mencionar el Atomic Heart, pero este lo clasifico más como el Bioshock de este género, si saben a lo que me refiero. Incluso yo propongo que Call of Duty 4 Modern Warfare sea un Slavyank, o sea, la mitad de las misiones están en países ex miembros de la Unión Soviética, vamos a Ucrania, y la paleta de colores es muy sobria. Y de hecho, al final, realmente los juegos apocalípticos americanos no son tan optimistas como lo plantea el meme. Podemos ver The Walking Dead, Days Gone y The Last of Us. Incluso Fallout ni siquiera es tan alegre. La estética de Fallout 3 es muy sucia. Incluso tiene sus dioses Lovecraftianos incluidos. Me parece curioso todo lo que puedes descubrir con el trasfondo de un chiste mal hecho.
Una aventura que me ha encantado explorar, ver distintos juegos que nos muestran una introspectiva de nosotros mismos, en un mundo decadente que nos rodea. Ha sido una experiencia la cual me ha abierto, explorando y viviendo la cultura ajena como la de un país a 20.000 kilómetros de distancia, desde donde grabo esto. Ha sido algo que me ha hecho querer saber más de la cultura rusa y del descubrimiento interno al ser humano. Un lugar que me ha hecho beber de juegos como Fear and Hunger o Pathologic. En fin, este es el Slavyank, ya lo conocen. Espero que se quieran adentrar tanto como yo lo he hecho. Только маме, что я в Чечне, не говори.